Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. Para mí siempre es un privilegio que llegue el domingo por la noche y tener el chance de reencontrarme con todos ustedes. Hoy con un contenido muy diverso, entrevistas, reportajes, música, todo muy a propósito de que en el día de hoy se celebra el Día Mundial del Aperitivo. Esto precisamente es apenas un aperitivo de lo que van a disfrutar en esta entrega. La gente ve el Estado y dice, no, yo puedo resolver con el Estado. Entonces, eso es, y eso, cambiar esa mentalidad, porque la verdad es que es muy poco lo que el Estado puede. Yayo, ¿es cierto que el presidente te pide reportes diarios? Lo de ese señor no tiene madre. Yo estaba pasando por una crisis muy dura de depresión. ¿Por qué regresas a la República Dominicana? Porque estaba en olla. ¿Tentaciones? Continuamos con mucho más de esta entrega de NDL. De él podemos decir que es uno de los profesionales más completos de la escena pública. Actor de teatro, cine, telenovelas, conductor de televisión y locutor. Ah, cantante. Me place recibir a uno muy querido de esta casa, José Guillermo Cortines. Bienvenido a Noche de Luz. ¿Eres tú? ¿Era yo? Yo dije, espérate. Yo comencé a buscar y dije, ¿quién más que está presentando ella? ¿No? Sí. Gracias por eso, hombre. Te me lo voy a creer y todo. No, es una realidad. ¿Qué se siente ser uno de los más completos de la escena pública? Hay que preguntarle eso a Cecilia. Cecilia es la polifacética. Yo me la busco, que son dos cosas diferentes. No, gracias por esa valoración. Yo me siento súper, súper contento de poder escuchar eso de ti, que obviamente te tengo mucho respeto y me encanta cuando me invitas a tu programa. Bueno, es una realidad porque tus hechos están ahí. Has transitado y navegado por todos esos rubros dentro del entretenimiento. Sí, bueno, yo realmente cuando me quieren definir por algo, yo digo artista y vamos a dejarlo ahí porque he vivido del arte desde que salí de la universidad. En términos generales, una cosa u otra siempre me ha llevado a mantenerme en ese ambiente y eso es lo que me hace feliz, lo que me gusta. Entonces, qué bueno, es mi trabajo. Realmente acabas de volver a saborear las tablas del teatro el pasado fin de semana. Ajá. Que cerraron con broche de oro, sí. Una vez más, la interpretación de Los Vecinos de Arriba. Los Vecinos de Arriba logramos hacer 21 funciones a casa llena. En este caso, por ejemplo, no teníamos el teatro lleno porque no se puede, pero el 75% que sí podíamos vender estaba repleto. Y la verdad es que tener la oportunidad de pararse frente al público después de tanto tiempo de espera, porque para nosotros fue difícil ese año de encierro, es una experiencia que no te puedo decir con palabras. ¿Qué representa el teatro para ti? Es lo que más me gusta hacer, de hecho. De todo lo ¿Dentro que del hago. Arte? Dentro del arte, el teatro es lo que más me gusta. Y si es de teatro musical, más todavía. ¿Qué es eso que se llama Las Perras del Asfalto? Hasta trabajo me da a mí. ¿Por qué te da trabajo decir Las Perras del Asfalto? A ver. Las perras. ¿Por qué? Porque lo estás diciendo de una forma despectiva. Si tú dices Las Perras del Asfalto, normal, no debe ser molestoso. Ok, ¿qué son Las Perras del Asfalto? Las Perras del Asfalto es el grupo de amigos que nos unimos con la misión de conocer los rincones más increíbles que tiene nuestro país yendo en moto. Somos 10, es un grupo completo y cerrado. Si no permiten gente nueva dentro del grupo. No, nosotros hacemos de pronto un viaje corto de un día y entonces ahí sí invitamos a otros amigos y a personas cercanas a que nos acompañen y vayan con nosotros. Pero los viajes largos que nosotros nos tomamos tiempo en desarrollar y en hacer reservas y en hacer el plan muy cerrado, no lo hacemos solamente nosotros 10. Porque Las Perras, bueno, me tengo que ir a muchos años atrás donde nosotros teníamos un grupo de buceo que se llamaba Las Perras del Mar. Y en ese momento sí podía ser Las Perras, porque qué perra eres. Pero no, luego ahora cuando volvimos dijimos, bueno, vamos a ponerle a las motos Las Perras.
a las motos porque son las mejores amigas del hombre. Como el perro es el mejor amigo del hombre, pero la moto es una femenina, motocicleta, entonces no podíamos decir los perros, porque entonces sí nos lo adjudican a nosotros los que montamos. Entonces ellas son las perras del asfalto, nosotros somos quienes vamos sobre ellas. ¿Cuál ha sido la perra más interesante? Digo, ¿qué has conocido? El lugar más interesante. El lugar hasta más... este momento con el grupo, bueno, no, lo último que hicimos fue la perra vuelta, que fue alrededor de todo el país, pasando por muchos lugares que ya conocíamos previamente en moto, y ahí pudimos cruzar la carretera internacional, que es una carretera que serpentea en la frontera. Un momento estás en Haití, un momento estás en República Dominicana, y la vista y los lugares que se perciben ahí son de película, espectaculares. Otro muy segundo cercano, que no te puedo decir que estuvo dentro de, es Jamao. En Jamao nosotros fuimos a un lugar que se llama Cañón Arroyo Frío, en el cual, bueno, tuvimos que dejar la moto en un sitio, nos llevaron a un lugar desde donde caminamos, íbamos saltando de charco en charco en un sitio que tiene aproximadamente 60 charcas diferentes, un total de 17 y algo kilómetros caminados al final, más de 5 horas caminando y nadando, y eso para mí ha sido una experiencia. O sea, eso que tú ves en películas como Indiana Jones, esos escenarios increíbles que tú crees que no existen en ninguna parte del mundo, aquí lo tenemos. Para muchos, incluyendo tus amigos, nos sorprendió, luego de verte en Miami, una ciudad que es la meca de artistas y en tu caso de telenovelas, ¿por qué regresas a la República Dominicana? Porque estaba en olla. ¿Para qué te voy a inventar un cuento? Mira, yo trabajaba siempre con dos compañías que todo el mundo conoce. Venevisión, que producía para Univisión, y con Telemundo. Cuando yo no estaba con una, estaba con otra. Duré 6 años trabajando sin parar. Hice 13 producciones allá, 13. Pero Venevisión cierra sus puertas. Cuando Venevisión cierra sus puertas, ya no está produciendo más en Miami, queda solamente Telemundo con 2 producciones al año. Entonces, si tú no estás en la novela que está ocurriendo en este mismo momento, ahora ya, ¿qué tú haces? ¿Le temes tú a la vejez? No. No, yo me puse moño el otro día con Mari Carmen Morales. Pero eso no es temerle a la vejez. Eso es no querer ser calvo. Pero no está bien. Pero ¿por qué hay un complejo, sobre todo en los varones, con el tema de la estética? Sí, ¿Por qué no se puede ver bien? No, mira, a mí me han ofrecido ponerme Botox y no te niego. Una vez Lil me dijo, yo te voy a poner una cosita. Y después fue que yo me enteré que era que ella me había puesto por aquí. Eso fue hace mucho tiempo, ya se me quitó. Pero a mí no me importa todavía. O sea, inclusive las marcas, cuando yo sonrío y eso, que se me hacen las rayas aquí, son mis rayas. Y yo no tengo problema con eso. Sí tenía problema con el pelo y ya lo resolví. Pero yo no tengo problema con decirlo tampoco. No me dolió, fue una chulería. Me peleé acá con tiempo. De hecho, después que me peleé acá, descubrí que era súper cómodo estar acá también. Pero mi negocio me pide un poco que tenga el pelo así, entonces por eso me lo dejo. Fuiste parte de la película que se filmó aquí en la República Dominicana de Jennifer López. Ajá. ¿Qué rol juegas en esa película? ¿Cómo llegas al cast? Un extra bien pago. Claro. No, es que ¿para qué yo voy a venir al programa de mi amiga a hablarle de parate? Pero tú sabes que tú estás como en una etapa de tanto convencimiento que estás descarado. Claro, sí, pero es que ¿para qué te voy a decir que una cosa encanta. Que no es? No te puedo decir una cosa que no es. Nosotros, bueno, cuando yo hice el casting, yo hice casting con un personaje, con un parlamento. Y mi interés no era tomar un background acting, que es como se llama eso. No necesariamente extra, porque el extra puede que pase caminando de pala y tú no le veas nunca la cara. Tú me vas a ver la cara seguro en esa película. Lo que pasa es que yo no hablo nunca. Yo soy familiar de Jennifer López en la película, estoy invitado a su boda. Y ocurren una serie de eventos en los cuales nosotros nos vemos junto a ella y a su novio en la boda, todo el proceso de la película. ¿Te vio la cara? ¿Qué? ¿Te vio la cara? ¿Ella? Sí. Obvio. Sí, ella es una persona muy, muy chévere. No es necesariamente la más asequible, quiero decir. No es como que está el día entero ahí. Ella llega cuando tiene que grabar y eso, pero llega, saluda, habla, conversa. No es una persona tampoco intocable, ni mucho menos. ¿Te pareció tan atractiva como en los videos? Se ve muy bien ella, muy bien. Él, sin embargo, es el tipo más increíble del mundo entero. O sea, él no Josh, me refiero. Él no solamente conversa contigo, sino que ya entra en amistad, relaja, te da tu pecosá. O sea, él es mucho más preocupado porque cómo se sienta todo el mundo alrededor de él. Y eso me pareció muy bonito. ¿Satisfacción de trabajar en una producción como esta? El cheque. El cheque. Sí. Ella está sorprendida porque yo vino sin filtro.
Ok, entonces, no, mira, demanda, o sea, que yo te pregunte de cuánto fue el cheque. No, eso no tiene que ver. No, no, pero sí, ven. No, mira, escríbelo bueno, ya, bueno, digamos que en un personaje bueno, aquí, yo me gano la mitad de lo que yo gano con una película dominicana. La mitad. ¿Próxima producción es de cine? De cine hay varias que no han salido. De hecho, yo grabé El App, que es una película de Isaac Savignon y de Tabaré Blanchard. Grabé también una que se llama Padre se busca, que creo que se estrena ya el mes que viene, algo así. Voy ahora a comenzar la filmación de una que se llama El Secreto. Luego de esa viene, se debe estrenar también una que fue Aventura Histórica, que se grabó en diciembre del año pasado. Y la segunda parte de Aventura Histórica se va a grabar finales de año también. ¿Pusiste en pausa la música? ¿Te veía yo como una de tus grandes pasiones? No, porque lo sigue siendo. Lo que pasa es que la considero como tal, una pasión, un hobby. Entendí en el momento en el que yo saqué mi producción discográfica que es un mercado muy difícil en el cual hay que transitar muchas vías oscuras para lograr los objetivos. A mí me desagrada mucho saber que un DJ te pone una canción de Luis Miguel porque salió hoy el Luis Miguel y que tú tengas que pagarle para poner tu música, aunque sea buena también. Entonces, eso de la payola no va conmigo. Yo, si suena mi canción, sonó y gracias por sonarla, pero es un trabajo bueno que yo estoy haciendo para que la gente disfrute de él. El intermedio es el radio que gana de poner mi música. De hecho, entonces, es una industria institucionalizada. Sí, sí. Entonces, yo preferí seguir disfrutando de la música desde el lado del hobby. Y ahora tengo un nuevo tema, te lo voy a pasar para que lo oiga, pero no lo podemos sonar todavía público porque quiero hacerle un video. ¿Sabes que ahora sin video no funciona la cosa? Sí, tiene que ir la pieza audiovisual. Hice la canción que hice, que se llama A Ti, de Fran Seara, que la hice con Shalim hace unos meses atrás. Esa la lanzamos y sonó bien. O sea. ¿Tentaciones? Pero por Dios, rubia, ¿qué pasa? ¿Quiere que sigamos hablando sin filtro? Tengo que hacer mi papel, por favor. Y claro, sin filtro. ¿Tentaciones? No, sí, han habido, claro, obviamente. Obvio. ¿Cómo? Es normal y lógico también. Yo creo que nos pasa a todos. ¿Sí o no? Te estoy preguntando yo a ti ahora, porque sea tu programa, ahora resulta que yo no puedo responder con una pregunta. No, lo que pasa es que yo estoy en una situación diferente a la tuya, porque soy una mujer soltera. Igual. Yo estoy hablando de la vida completa. Haríamos tres programas de televisión. Ah, bueno. No. Yo diría que cuatro, porque somos los dos. ¿Te hace falta la tele? Sí, sí, pero tú sabes que cuando yo trabajé muchos años en CDN, y cuando yo me fui a los Estados Unidos, que dejé la televisión para la actuación, mi próximo paso aquí, de haberme quedado, era la televisión popular. Y yo le tenía mucho miedo a la televisión popular. Porque yo soy muy José Guillermo, o sea, yo soy muy yo, y yo no pretendía montarle un personaje a nadie para poder subsistir y conectar con la gente. ¿No harías un crossover dentro de la comunicación? ¿A explorar la opinión, el ámbito político? No creo, y además no creo que se me dé ni siquiera. ¿Y como ciudadano? ¿Qué? ¿No te ves haciendo política? En lo absoluto. ¿Pero por qué? O sea, entonces el ámbito artístico pierde a una persona que realmente quiere estar ahí, quiere trabajar, quiere producir, quiere salir adelante, quiere presentar cosas que aporten a la cultura. Entonces tú me vas a sacar de ahí para yo estar incómodo en un sitio porque me gane más cuarto. No, eso no. O sea, aquí hay muchas personas que se dedican a la política única y exclusivamente con el fin de hacerse de dinero, y eso no es. Yo creo que es muy real cuando dicen que el dinero no compra la felicidad. Sobre todo cuando ya tú tienes algo que te permite vivir de eso dignamente y disfrutándolo. No te compras la felicidad, pero te hace el camino más cómodo. Sí, bueno, dicen que no, el dinero no compra la felicidad, pero yo nunca he visto a nadie llorando en un Ferrari, ni en un yate, ni en un jacuzzi, ¿verdad? Bueno, pues. Yo estoy de acuerdo contigo, y creo que esa filosofía de vida también la comparte una amiga que viene a continuación hoy en Noche de Luz, alguien que ha pasado por un momento difícil. Pero no me digas, porque yo vi una cola cuando llegué, que iba desde la puerta, desde allá, y se metía en el camerino. ¿Esa cola era de ella? Esa cola era de ella. Ay, ay, ay. Te invito a que te quedes conmigo, porque de verdad lo que está viviendo Judith Rodríguez en esta nueva etapa es muy interesante. ¿Cómo la estás viviendo tú con esta claridad? Gracias al amigo y al artista. A ti por la invitación, siempre. A ustedes, no se muevan, porque cuando regresemos queda mucho más de esta entrega de NBN. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas.
a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta, solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.